¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Salo Loyo y los quiero invitar a que me acompañen el 28 de noviembre, sábado 28 de noviembre a las 5:30 p.m. en lo que será mi clase maestra sobre programación de secuencias. Todo lo que implica trabajar con secuencias para un show en vivo. Esto es para celebrar el sexto festival de jazz de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Los invito, no falten. La vamos a pasar muy bien y vamos a compartir muchas experiencias y muchos tips para este delicado proceso de las secuencias. Nos vemos. Esto será por Zoom. Aquí, doctor. Sí, maestro. Se encuentra Salo Loyo con nosotros. Salo, bienvenido. Aquí es tu casa. Aquí tienes 61 nuevos amigos por el momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oye, me quería despedir del buen... el señor Arpero. A ver, que no se vaya Arpero. ¿Dónde está el maestro Arpero? Ahorita por... ¿Maestrazo? Sí. Qué gusto, bueno, pero bueno, ni modo. Pero qué gusto de conocerlos, de estar aquí. Muchísimas gracias, Alonso, y a la Universidad de Querétaro por la invitación al festival, a todo. Estoy muy, muy emocionado e inclusive un tanto nervioso. No, pues ahora sí que nervioso porque pues somos puros cuates y somos cuates. Sí, además no vienes solos, vienes con tu sobrino que ya me decías que es acá el que le pone a Metallica todos los Pro Tools y todo esto, ¿no? Entonces cualquier cosa. Vamos a poner bien rockeros, bien heavy metaleros. Sí, inclusive me acaba de escribir que no se puede conectar, no sé por qué. Hablando de tecnología, mira, no se puede conectar, pero dice, a lo mejor se lo di mal. Me disculpa si se lo vuelvo a escribir. Por favor, sí, adelante. Tú te puedes poner a chatear ahí, tranquilo. No, con todo. Voy a mandarle unos chistes. Ah, no es cierto. Exacto, sí, muy bien. 640-8442, ahí está. Oiga, no, pues Sí, no, pues mi sobrino, él trabajó por muchos, bueno, seguimos trabajando juntos cuando no está de rock and rollero con Metallica, anda de romántico con nosotros. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Ahí está ya Francisco, miren, hablando del rey de Roma. Pues bienvenido. Entonces ya no puedo hablar mal de él, así que luego les digo, dice, no es cierto. Estoy acostumbrado. Son las nuevas generaciones de la familia Loyo que vienen muy fuertes los canijos y pues, ¿qué les puedo decir? Los queremos mucho. Pues muy bien, pues nosotros los admiramos a ustedes mucho, no requieren de más presentación, ya con decir Loyo, pues ya no necesitan más presentación, son muchos, son muy talentosos, muy, muy responsables, muy bien hechos y muy exitosos. Entonces, pues bueno, los vamos a escuchar ustedes, yo ya me callo y el foro es de ustedes. Una cosa con las preguntas, porque obviamente conforme se dé la conversación van a ir saliendo preguntas. Entonces, para el público, podría haber de dos opciones. Una es que levanten la mano virtual ahí donde dice participantes, o la otra es que escriban ahí en chatear su pregunta. El éxito de la operación es que sean breves y concretas las preguntas, que no se suelten echando un rollote y que se nos vaya ahí media clase en su participación. Todos a lo que vamos. El doctor Eduardo te quiere saludar, él es el culpable de todo esto, ¿sí? Él es el de toda esta situación. Doctor Eduardo, un saludo y ya después nos arrancamos, ahora sí que en do mayor aquí con los maestros Loyo. Claro que sí. Muy buenas tardes, mi estimado maestro Loyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por participar en nuestra facultad. Llevamos 6 años ya de festival de jazz. Te pongo un poco en contexto. Ayer estuvo Jay Frey con nosotros en una clase de saxofón. Ha estado Harry King, el trompetista Phil Collins. Ha estado Roberto Infanzón. Iraya Noriega. A través de estos festivales de jazz, por nuestra licenciatura que tenemos en la facultad, a lo que a nosotros nos interesa es que nuestros jóvenes
pues, tengan contacto con personalidades como ustedes que ya han tenido éxito en todo lo que hacen y los escuchen, y es una forma de que puedan aprender de ustedes. Y lastimosamente, con la pandemia, pues esta vez tuvimos que hacer virtual. Nos hubiera gustado seguir en esta modalidad presencial. Y qué bueno que fue pandemia, porque si no, no te hubiéramos podido traer a ti, porque sé que sabemos que andas con Luis Miguel y que es muy complejo que puedas estar presencial, pero ante todo nos da mucho gusto y te agradecemos a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro y nuestra Facultad de Bellas Artes que hayas aceptado estar con nosotros. Muchas gracias. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, doctor. No, les reitero una vez más mi agradecimiento y realmente me da mucha felicidad estar aquí con ustedes compartiendo lo mucho poco que podamos heredar a las siguientes generaciones, pues es para eso estamos, ¿no? Como he tenido la oportunidad de hacer este tipo de pláticas y dinámicas, ahora yo creo que los nervios son porque es la primera que hago en una plataforma así, ¿no? En algo virtual. Y entonces, pues, como que sí, es un mundo nuevo que hay que enfrentar, ¿no? Pero el hecho de estar aquí, ver caras nuevas, eso es algo que una vez más nos recuerda que somos seres de contacto y somos sociales, ¿no? Me da muchísimo gusto compartir. Así que como les digo, lo que yo pueda aportar es un honor para mí. Lo que yo siempre trato es de dar algo que me haya funcionado. La manera en la que yo he hecho las cosas funcionar para pues ya navegar esa carrera de más de casi 35 años. No, ya 35 años cumplidos de músico. Entonces, pues, definitivamente no hay atajos, no le podemos cortar las esquinas a nada, pero sí podemos tal vez evitar alguna curva, alguna vuelta en falso, ¿no? Que eso es lo que igual yo les podría aportar, ¿no? De que, ¿sabes qué? Mira, yo tomé esto, me funciona así acá, y pues para eso estamos. Así que, si los muchachos, como decía el buen Alonso, las preguntas son importantísimas para esto, porque yo me puedo agarrar a hablar y a decir y a platicar de lo que a mí más me interesa, pero pues puede que a los demás no, ¿no? Entonces, yo trato de dejarles algo de valor. No, lo que tengas preparado, mi estimado maestro, adelante. Y eres, sigamos. Perfecto, perfecto. Pues, ¿cómo vamos arrancamos en materia? Vamos a platicar un poco de lo que es una parte bien interesante que a mí siempre me ha encantado, lo que es el lado tecnológico de lo que es trabajar en vivo, ¿no? Aquí me imagino que tenemos de todos los instrumentos, ¿no? Pero es muy importante, y más en estas épocas, en la época que vivimos, de tener un concepto y un conocimiento de la tecnología, por lo menos básico, porque nos va a ayudar, o sea, es algo que va a aportar y les va a ayudar a generar más ingresos, a trabajar más, a hacerse más de más valor, una pieza más de más valor en una organización. Ahora ya no es como si fuera fácil tocar un instrumento, ¿no? pero desafortunadamente, pero ahora ya también se tiene lo que acompañar con un conocimiento de tecnología para poderse mover en todo lo que es los instrumentos virtuales, los programas de grabación. Ahora sería ya muy... Son muy pocos los shows que... Tal vez Metallica, por ejemplo. Tenemos aquí a mi sobrino, que es un show donde pues no hay secuencia, ¿no? Pero sí, sí se apoyan de tecnología. Siempre hay tecnología en todos los shows. Nosotros con Luis Miguel, por ejemplo, pues sí tenemos... Nos apoyamos mucho de la tecnología en cuestión
de una secuencia, el sistema está, estamos amarrados lo que es las consolas de audio, la secuencia, las luces, y pues cómo trabajar con eso es muy interesante, ¿no? Y no es necesariamente solo para un show enorme, ahora ya un grupo, cualquier grupo de eventos trae su secuencia y es muy bien porque ya la gente también ya está acostumbrada a escuchar la música de diferente forma, ¿no? Es como cuando escuchamos una grabación de hace mucho, de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya estoy deseando mis canas. Las escuchamos, son grabaciones con una magia que solo era de ese momento. O sea, se grababa y estaban ellos en el cuarto tocando y a veces se adelantaban o se atrasaban o había una desafinación aquí o obviamente no cosas drásticas, pero había una magia de porque no estaba totalmente depurado el sonido, ¿no? Y esa grabación tiene mucha magia, hay mucho que aprender de eso. Pero, habiendo dicho eso, ahora ya no necesariamente podemos hacerlo otra vez porque ya el oído también ya está acostumbrado a escuchar de una manera diferente, ya inconscientemente ya nos acostumbramos a las cosas más no automatizadas, no robóticas, pero sí más depuradas, ¿no? Depende también del género musical que estemos hablando. Entonces, hablando de esto, yo tengo aquí preparé una canción que ahora en estas épocas, pues a lo que me he dedicado es a hacer arreglos y a la producción. Y aprovechando eso, tomé un tema que tuve el honor de componer y de producir para un artista chileno que igual nos está acompañando, se llama Felipe Vargas. Y él me dio la tarea de componer este tema y hacerle el arreglo. No. Y pues aparte lo vamos a aprovechar, ya que tengo aquí la grabación, las pistas, lo vamos a tratar como si fuéramos a hacer un... ¡Mira, ahí está mi mamá! ¡Mamacita hermosa! Ahora voy a llorar, denme un momento. Por ahí está mi hijo también, ya lo vi, el canijo. Pero bueno, gracias a Dios tenemos una familia que nos apoya muchísimo y es una bendición. Pero bueno, gracias a mi madre, ahí está. A ella le debemos, lo que decías de la familia Loyo, ahí está, mira, mi madre, de ahí viene todo. Bienvenida. Sí. Entonces, mira, pues les voy a compartir, aparte, hace ya unos meses, estoy usando el sistema de grabación, el programa de grabación Cubase. Por muchos años fui usuario, sigo siendo usuario de Pro Tools, ¿no? O sea, el Pro Tools, una de las cosas que yo siempre les recomiendo a los músicos, aprendan Pro Tools. Aprendan inglés, aprendan Pro Tools. Es de muchísima importancia. De muchísima. Mi vecino está también, mira. No, hombre, está toda la banda por acá. Entonces, pero hace un tiempo, hace unos meses atrás, me empecé a utilizar esta nueva plataforma que se llama Cubase, que lo hace la compañía de Steinberg, que es parte de Yamaha, y es algo impresionante, man. Es algo increíble. Entonces, les voy a mostrar aquí, ahí va, hay dos, tres cositas que les quiero mostrar, a ver. Y le pido a Dios que la tecnología no me haga una mala jugada, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla. Y pues al cabo tenemos tiempo, ¿no? Y a ver. Me dicen ustedes, ahí vamos poco a poco. A ver, ahí deben ustedes ya estar viendo mi pantalla de Cubase, ¿sí? Si me lo pueden confirmar, se los agradezco. Sí, se ve muy bien. Gracias. Perfecto. Aquí está, mira, esta es la canción, se llama Tú lo llenas. Y es de mi querida, es de mi autoría y está siendo interpretada por mi queridísimo Felipe Vargas.
Una de las cosas, como acaban de ver, acabo de pasar estas tres pantallas. Son tres canciones que tengo ya cargadas, que es una de las cosas de Cubase que me gustan mucho. Que puedes tener varios proyectos abiertos al mismo tiempo y simplemente los activas utilizando este rayito ahí. Entonces aquí ya, ahorita lo voy a tener estos tracks en mi test. Les voy a poner un poquitito de la canción para ver si qué tal se escucha. Y ustedes me dicen si lo escuchan. Perfecto. Un poquito para que bailemos. Que bailemos. Te voy a hacer el primer coro para que no se aburran. Tenemos el honor de contar con el bajo de mi queridísimo hermano Lalo Carrillo, los metales que fueron grabados por Alex Carballo, que también son de la banda de Luis Miguel. Tenemos a Jano de Ramírez tocando la guitarra, Juan Pablo también desde Chile también tocando la guitarra, Israel en la batería, Israel Tobar, mexicano, pero bueno, tenemos un gran grupo de músicos. Entonces, esta fue, afortunadamente, pues tenemos todos músicos en vivo, ¿no? También hay veces que es mucha programación y pues lo podemos hacer así. Pero como pueden ver, aquí tenemos todos los tracks. Normalmente, cuando grabo, tengo aquí ya el track principal de la voz. Voy a quitar esta de aquí. Y obviamente, pues ha sido ya procesado, afinado. Y grabamos... Normalmente me gusta grabar 5 tomas de la voz. De ahí hago lo que se le llama el comp y armo el track. Después hay un track que a mí me gusta grabar, que es el que le llamo robot, porque es la voz usando el programa de... Como pueden oír, está el plugin de Melodyne a todo lo que da para crear un efecto medio locochón, y eso lo uso a un nivel bastante bajo, simplemente para como un efecto que no se debe de escuchar en vivo, pero ahí está, ¿no? Luego también tenemos los coros. Entonces, estamos hablando de si en la situación de que yo fuera a usar estos archivos en vivo, ¿cómo los manejaríamos? Aquí ya agregué el canal de click. Siempre hago el click, un canal, lo convierto en audio. Nunca, en vivo, nunca utilizo tracks MIDI. Todo lo convierto en pistas de audio. Todo está convertido en audio porque para evitar problemas de que un día llegaste y el MIDI no carga o la licencia no abre. La cuestión para trabajar en consecuencias en vivo es evitar problemas. Nunca confíes que la tecnología te va a funcionar porque muchas veces no lo va a hacer, no va a cooperar. Es parte de mis nervios que tenía ahorita. Y sí, lo sigo teniendo cuando yo... Ahora ya, gracias a Dios, ya a la hora en el show de Miguel, yo ya nada más me dedico a tocar. Pero por muchos años también estaba yo a cargo de... Francisco estaba ahí con nosotros, pero
yo tenía las pantallas y eran unos nervios que, ay, Dios mío, te lo juro que envejecí. Pero bueno, entonces todo lo MIDI se convierte a audio. Entonces aquí tenemos el clic. Normalmente me gusta ponerle la información al track de clic del tempo de la canción, porque vamos a mantener en mente que estos archivos se van a estar moviendo de sesión a otra, de sesión a otra, y va a llegar un momento en donde no hay tiempo, todo se mueve muy rápido, no hay tiempo siempre de estar copiando, poniendo toda la información. Entonces, y normalmente yo pondría el nombre de la canción en cada pista de audio también. Eso es algo que no hice aquí. Se me olvidó hacerlo ahorita para esto, pero aquí diría tú lo llenas, y ya tendría ahí el nombre de, para si se llegara a ese audio, separar del archivo, sabes exactamente de qué canción. Entonces, poner el nombre de la canción en el audio, poner la información del tempo, eso solo lo puedes poner en el track del clip, que es el principio, pues esa es su función, llevar el tempo. Que los archivos estén cortados todos, más bien al principio, el fin, como pueden ver, hay unos que están más largos que otros, tampoco tengo muchísimos así, pero al principio todos deben de estar cortados igual, para cuestión de alineamiento, que lo pueda subir a otra sesión, porque va, estos rayones que están en la pantalla, ¿los estoy haciendo yo o están, no, verdad? Siempre es un misterio eso, no sé si no, sí, no sé si tú lo estás haciendo, alguien lo está haciendo, la verdad, pues todos. Alguien entró y está haciendo la maniobra. Vero, si andas por ahí, por favor, puedes checarlo. O Alma, cualquiera de las dos, por favor. No, no, adelante. No hay problema, ¿eh? Y nada más quería asegurarme que no era yo. Adelante, no, gracias. Un travieso. Sí, no, no. Entonces, normalmente aquí tendríamos, en un show en vivo, pues aquí vendría la siguiente pieza, ¿no? Y aquí, teniendo el audio cortado, simplemente los alineas a un grid y ya. Hablando de eso, yo no, en el show, no trabajamos con grid. Bueno, no sé ahora porque está otra persona ya haciéndolo, como les digo, yo ya no me dedico a eso. Creo que él ahora ya lo tiene al grid, o sea, cada canción está a tempo para hacer los cortes. Yo no lo hacía por la razón de que era demasiado trabajo y aparte me tenía que aprender las canciones, practicarlas, hacer la secuencia y de plano no me daba tiempo. Entonces yo lo corría como si fuera una cinta, pero por eso me aseguraba que todos mis audios estuvieran cortados. Aparte me facilitaba mucho de cuestión de mover. Si estás trabajando a grid, para mí no es necesario, porque una vez que el show está armado, ya no lo vas a estar cortando y eso. Entonces, todo lo que eran los ensayos, yo manejo manejaba las canciones por separado, así como aquí, una sesión por cada canción. Ya una vez que teníamos una estructura de show y ya habíamos practicado las canciones y sabía que el largo de las canciones estaba bien, si se iban a repetir cosas, pues ya lo habíamos hecho. Entonces ya esas canciones yo las importo a una sesión maestra, que es en donde están todas las canciones. O sea, tenemos ahí 2 horas o 2 horas pasadas de show en una sesión. Porque, para empezar, bueno, te digo, yo el show lo corría en Pro Tools, pero para empezar no tenía yo esta posibilidad de cambiar de canción. Ahora, aún teniendo esta posibilidad, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque el simple hecho de hacer esto y activar otra sesión, estás cargando ahí audio. Y regresamos a lo que les comentaba yo antes. No se me hace lo más seguro cargar audio. Porque los problemas que vas a tener con una sesión van a ocurrir la mayoría de las veces al abrir la sesión, al cargar el audio, es cuando va a haber, es como un avión, ¿no? Que dicen que lo más peligroso es, creo que el despegue o la, no recuerdo, pero es así, lo más peligroso es la cargada de la sesión. Entonces, una vez cargado ese audio,
No, obviamente no, no, ya no está ya todo tranquilo, pero sí ya pasaste una prueba muy, muy grande, que es el audio está activo. Entonces ya puedes estar brincando de tema a tema, ¿no? Entonces, yo ahorita vamos a ver cómo lo tenemos organizado. Estos son muchísimos tracks. Obviamente, aquí tengo toda la sesión, pero digamos que si esto lo fuéramos a tocar en vivo, obviamente tendría el clic. Esta es una cuenta de con voz que tenemos porque si llegara, si por alguna razón alguien algo pasa, como les digo, siempre estamos tratando de pensar qué puede pasar y rectificar eso antes de que pase. Si se mueve el cursor por alguna razón y ponemos play, y estaba ahí, ya nos damos cuenta y podemos entrar, ¿no? Que si fuera nada más el puro clic, pues no tiene... ¿En dónde estamos, no? Ok, entonces, ahora, hablando... Master, hay una pregunta, sí, de Ailton Martínez. Dice, Maestro Salo, ¿ha tenido la oportunidad de probar Cubasis 3, que es la versión de Cubasis para iPod? Y manda saludos desde Tampico. Ah, Tampico, paisano de... Bueno, yo soy honorario de Tampico, que mi esposa es de por allá. Fíjate que no he utilizado Cubasis. No, hasta ahorita no. No he trabajado con ninguna plataforma de grabación o de playback en iPad. Siempre ha sido de computadora. Los que utilizaba antes era, antes de Pro Tools utilizaba Digital Performer, después Pro Tools y ahora Cubase. Y estoy fascinado con Cubase. Muchísimas gracias. Hay una pregunta, Brian y Carlos García, por favor, breve y concreto, si gustas abrir tu micrófono y exponer la pregunta. Viene. ¿Qué tal, Maestro Eloyo? Mi hermano y yo tenemos una duda. Era precisamente respecto al clic o al metrónomo que usaban en vivo, porque nos comentaba que las canciones las ponían en un proyecto una tras otra, ¿no? Para un evento en vivo. Entonces, cada canción lleva su cuenta, su metrónomo, por así decirlo. Correcto. Cada canción, o sea, parte de lo que es el grupo de stems, digamos, es un clic y la cuenta, y están separados, y aparte están saliendo de nuestra interfaz. Ahí ya depende también de la interfaz que estén usando, cuántas salidas tengas disponible. Acá teníamos la habilidad de sacar el clic por una y la cuenta de voz por otra, totalmente separada, totalmente independientes. Entonces, en nuestros audífonos, cada uno puede tener un nivel separado de cada uno de esos archivos. Pero siempre, siempre todas las canciones van con clic y con cuenta. Inclusive si hay una canción que tenga algún compás de 2/4 o de 3/4, alguna transición medio extraña, en esa transición le ponemos la voz también. Porque de repente llegas, o sea, estás de gira y estás cansado, de repente llegas, no dormiste nada, entonces pues se te pueden ir cosas. Entonces, pues no, o sea, no, si está ahí, pues nos tratamos de apoyar en lo más que se pueda, ¿no? Pero sí, siempre está el clic, siempre, siempre. Muchas gracias. Una última ahorita en esta sección. Julián Obando, sí. Si gustas prender el micro, por favor. Julián, te llamas como mi hijo. ¿Me escuchan? Sí. Salo, ¿cómo estás? Un saludo muy grande. Bueno, he tenido la posibilidad de hablar de vos mucho con Alejandro Carballo, en el cual nos une con Alejandro. Yo soy director de un programa de bandas civiles comunitarias aquí en Argentina, y bueno, la colaboración y el acompañamiento de Alejandro ha sido y es fundamental en esto, y cuando vi esta oportunidad y viendo esta capacitación, te soy franco, cuando hablas de que la tecnología ha llegado también para desarrollar y para tenerla como una caja, como una herramienta más para seguir adelante, creo que es fundamental, más que nada en este nuevo contexto donde lo virtual, el contacto con el otro, hoy por hoy, si no tenemos la tecnología no lo podemos hacer. A todo esto, cuando,
cuando te escuchaba, yo estaba en la dicotomía de ir por motif, de ir por montage, de ir por el MX-88, como para ir secuenciando y trabajando en esta nueva realidad, que nosotros trabajamos todos con metales, pero ahora, la verdad, para generar estas bases son de vital importancia. La consulta es, ¿todo esto lo manejás en vivo desde un ordenador o lo manejás directamente desde los sintetizadores? ¿Cómo los disparás? ¿Cómo los secuenciás? ¿Cómo te organizás en ese sentido? Muy buena pregunta, Julián. Mira, lo trabajamos totalmente desde la computadora, desde el ordenador. Yo trato de mantener lo que es mis teclados y la secuencia totalmente independientes. Porque obviamente podría yo tener muchísimas cosas. La tecnología está para que desde los teclados yo pueda apretar todo y de ahí cambiarlo. Pero se me hacen agregar eslabones a una cadena que ya tiene demasiado. Yo lo que quiero es quitar precisamente eslabones y que quede esa cadena sea lo más pequeña posible, pero para que sea más fuerte, ¿no? En lugar de un montón de eslaboncitos que de repente se rompe uno y ya. Por ejemplo, si de repente yo ya tengo, me decían muchos, oye, ¿por qué no programas todos tus cambios de sonido desde la secuencia? Que sí, o fácilmente puede llegar el cambio MIDI y yo ya me olvido de cambiar de sonido, pero ¿qué pasa si un día se cae la secuencia y yo ya ni me acuerdo en dónde están mis sonidos? Sería totalmente el acabose para mí. Entonces, lo manejamos desde la computadora. Los stems, hay veces que los programamos, que los grabamos. O sea, hay unas canciones que son muy viejas que hay que volverlas a hacer porque pues, ya los sonidos ya no están. O hay que agregarle tal vez algún sonido nuevo, hay que renovarlas, ¿no? Que hay que hacer un arreglo nuevo, o en tema, por ejemplo, de los medleys, que hay que unirlas y las transiciones se tienen que grabar, ¿no? Porque esas las hacemos durante los ensayos y se graban. Entonces ahí en el día practicamos, nos ponemos de acuerdo y ya en la noche, pues con Alex, y a ver, vamos a grabar metales. O ahora también está, gracias a la tecnología, pues los ingenieros también con las consolas, ellos tienen la posibilidad de grabar. Entonces hay veces que ahí mismo, si es una parte pequeña, a ver, nos callamos todos y graban, me pasan, ahora me pasaban el archivo, lo incluíamos en la secuencia y pues ahí sobre la marcha. Cuando estamos armando una gira nueva totalmente, ensayamos como un mes y medio, más o menos. Entonces, se puede decir que hay tiempo, ¿no? Porque ensayamos alrededor de 8 horas, 10 horas, no más, de 8 horas. Como unas 10, 12 horas al día. Muchas gracias. Oye, mira, tenemos una cuestión. Desde luego, todas las preguntas son muy importantes, pero sí tengo aquí toda una lista de preguntas. Entonces, ahora sí que la pregunta es, si quieres tú como terminar de exponer el tema y después leemos las preguntas o te voy leyendo preguntas. Tú dime. Yo creo que expongas. No te preocupes. Al contrario, qué buena onda que preguntan. Para mí eso es lo más importante, ¿eh? Entonces, venga. Mira, yo voy a agilizar aquí un poquito lo que estaba exponiendo y nos vamos sobre las preguntas y tal vez regresamos si hay algo que estaban querían ver de aquí. Perfecto. Si tú continúa y tú me dices cuando quieras contestar preguntas. Órale, va. Entonces, hablábamos de precisamente tocando ahorita también en las preguntas de Julián. Aquí tenemos, como les digo, esto es de más. No utilizaríamos todo esto en una situación en vivo. Esto en vivo, pues utilizaríamos algunas. Tengo aquí como 7 tracks de guitarra, ¿no? Por eso aquí escogería al guitarrista qué parte va a tocar, igual de teclados.
la percusión, la batería, pues obviamente la batería no la tendríamos, ¿no? Aquí tengo el track de batería. Entonces, a lo que voy, tendríamos la mitad de todos estos archivos. Como ven, todos están con un color. Y la razón de esto, aparte de que se ve bonito, es para poderlos identificar. Para que, o sea, todo, por ejemplo, todo lo verde viene siendo el brass. Todo este color como ámbar viene siendo lo que es voz. El click y la cuenta de este color rosa. Y así, pues, lo que son batería, percusión, rojo. Y los teclados aquí los tengo con morado. Me voy a ir a mi ventana de mezcla, ¿no? Entonces, ay, ¿cómo le quito esto acá? A ver. ¿Cómo? Ay, Dios mío. ¿Cómo me puedo ir? ¿Cómo puedo quitar esta ventanita de... aquí está. Ok. Me voy a ir a mi ventana de mezcla. Entonces, aquí tenemos la consola. Todo estaría ruteado a una salida en el que ya las hice para evitar, para ahorrar un poquito de tiempo. Aquí tenemos todo lo que es voz, que es en coro, o sea, los mandaría a un grupo. Lo que es el brass, también. Y como está en colores, pues eso me agiliza de tener que estar leyendo qué son. Y todo el bajo, pues obviamente el bajo no lo usaría como stem, pero bueno, ahí lo tenemos ahorita. Igual aquí. Estos son, tenemos, esto es exactamente lo que utilizamos en la gira con Luis Miguel, esta plantilla. Nada más que aquí iría también una de cuerda. Serían violines, voz, metales, una de instrumentos, uno que normalmente son guitarras, después instrumentos dos que ahí ponemos que teclados o cosas así que son efectos especiales. Después otra que es de sonidos percusivos. Vamos a poner estos tres. Y después de loops y eso, y después tenemos una de efectos especiales. Entonces, y ahí ya se irían a estos faders que vienen, y aquí ya los podría yo, si quiero, mis archivos están ya ecualizados, están la nivelación, eso es algo súper importante para que de una canción a otra no estén más altos unas cosas que otras. Entonces, eso lo hago a la hora ya de ponerlo en una sesión maestra. Y lo bueno es que ahora pues ya lo podemos hacer visualmente también, ¿no? Pero bueno, aquí en estos, por ejemplo, vamos a poner aquí. Ahí está. A ver, déjame que creo que apague esta salida. Ahí está. Entonces vamos a apagar los metales sin querer. Ahí está, exacto. Y algo bien importante hablando de ese tema es que los niveles estén bien. La manera en la que yo lo hago es les pongo un plugin. En este caso voy a utilizar este que se llama aquí Supervision. Y alguien sigue poniendo graffiti en la pantalla. Ahí está, mira. Entonces, porque tú puedes tener un track que digas, no, pero si yo mis metales están bien, están o no están, pero tienes que tomar en cuenta que están saliendo un número, no sé cuántos tengas asignados a esta salida, a esta salida. Entonces, lo que tienes que medir no es el track, no es cada track, sino la suma de todos estos tracks, ¿no? Vamos a... Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una flauta. Y yo tengo ya, digo, pues, ya eso, yo ya me puse de acuerdo con los ingenieros. Y me dicen, oye, los metales, mándemelos que piquen, que la parte más alta sea a menos 15, o a menos 20, o a menos 10. Yo ya tengo mis notas y yo me aseguro que mis metales no pasen de ahí, ¿no? Entonces, si ya los pongo ahí, que la parte más alta no pase de ahí,
Y así me voy con todos, con las cuerdas, con las guitarras o instrumentos, con los efectos especiales, con las percusiones. Y así, y eso es a grandes rasgos de las cosas que yo diría que son súper importantes para trabajar en vivo, ¿no? Pues, y si estás, por ejemplo, tienes tu grupo de eventos, ¿no? Porque, como les digo, esto no es necesariamente es solo para conciertos. Esto es para cualquiera. Ahorita, pues, todos tenemos acceso a esta tecnología. Entonces, bien importante que las cosas estén niveladas, que estén organizados, que sus sesiones estén limpias, ¿no? Les digo, normalmente no van a trabajar con tantos tracks, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de toda una canción, pero pues estarían trabajando con Kenny, que serán unas 15 pistas, ¿no? Digamos, pero que todas estén niveladas, que los cambios de canción a canción, que no cambie el volumen drásticamente, que las cosas estén organizadas en cuestión a que de repente los violines están saliendo por la salida número 1 y 2 y en la siguiente canción por la 3 y 4 y luego bla, bla, y los teclados y luego hay guitarras mezcladas con las cuerdas. Entonces, es más bien organización y toma mucho tiempo, consume muchísimo tiempo. Pero vale la pena porque ya tú ya llegas a tu show, abres tu laptop o inclusive ya puedes grabar tus pistas ya en el formato que tú quieras o si lo disparas un iPad, lo que sea, ya que todo esté nivelado. ¿Preguntas? Muchas gracias. Entonces, a ver, orden, honradez y ornato. A ver, Roberto Cruz, abre tu micrófono, por favor, y directos a la pregunta. Gracias, maestro, mucho gusto. Y toda mi... Bueno, mi pregunta es sobre la programación, sobre pausas, irregularidades de tiempo. Por ejemplo, un ejemplo de Luis Miguel, donde parece improvisar por un tiempo libre, ¿no? Y en dado momento los músicos se reintegran, pues, en concordancia todos, ¿no? ¿Cómo se programan este tipo de irregularidades en el tiempo? Pues, hay programas, por ejemplo, aquí en Cubase puedes tener una sección en donde de repente habilitas cuatro compases, ocho compases y haces un loop, ¿no? Pro Tools no tenía esa opción y nosotros no lo hacíamos, no lo hacemos con Luis Miguel. Todo está ya estructurado. Todo, hay veces, por ejemplo, hay una canción de Tú y Yo. Ahí sí, pues, estoy mintiendo. Casi todo está estructurado. Ahí tenemos una sección que se repite infinidad de veces, porque él está improvisando y luego el saxofón y depende de cómo él se sienta y cómo ahí nos podemos seguir media hora si quieren, ¿no? Pero y entonces a la hora de ya ir al final, entonces ya ahí detenemos la secuencia y lo tocamos en vivo a la hora de cambiar a la siguiente sección. Pero eso sería solo ahí porque ya vamos a terminar. Si fuéramos a continuar, si hubiera una sección en donde él va a improvisar y después vamos a ir a otra parte de la canción, se programaría eso, o sea, sería cierto número de compases y estaría estructurado. No estaría así abierto nada más, pero así es lo que hacemos, particularmente en esa canción. Y ahí está en la canción, por ejemplo, la de Te Necesito. Hay una parte. Y detenemos la secuencia y ahí nos quedamos nosotros, ya sea con un pad o haciendo. Y él ahí interactúa con el público. Y ya otra vez al final, no, amigo. Y terminamos nosotros. Muchas gracias. Ariel Núñez pregunta. Respecto a los canales de audio, ¿en qué resolución las usas? 44.100 kHz, 48.000 kHz, 96.000 kHz. Me refiero por el consumo de máquinas. Sí, correcto. Lo usamos a 48 y 24 bits, 48.000 y 24 bits. Porque 96 es algo que yo, para un show en vivo, no creo que sea necesario. Inclusive hay muchas personas que dicen que es más que 48 grados es mejor todavía para
para grabación también. Por un tiempo, ahora las computadoras son súper poderosas. Hubo un tiempo en donde no eran tanto y lo corríamos a 44, precisamente para aliviar el peso sobre el procesador de la computadora. Pero ahora lo corremos a 48 y 24 bits. Muchas gracias. Leonel Ayala Buenrostro dice, gracias maestro, saludos desde Guadalajara. ¿A cuántos tracks salen las secuencias y qué sugiere si salen por secciones? ¿Y con qué sistema salen o utilizan en los shows? ¿Y qué opina de las inconectivity con Play Audio 12? Ah, caray, ese es de... Además, aquí iba a brincar mi querido Francisco, que porque él es el que sabe todo eso. En cuestión de números de salidas, tenemos dos interfaces. Corremos dos sistemas de secuencia que van unidos por medio de un código que se llama SEMPTE. Este código la sincroniza. O sea, tú le pones play a una y arrancan las dos. Y lo bueno de aquí es, o sea, tú puedes apagar una computadora, o sea, le quitas la corriente y la otra sigue corriendo. Una vez que arrancaron, son independientes, pero el arranque sí se amarran ahí a ese código para en caso de que llegue a suceder algo. Y tenemos un switch. Es un switch, un radial. Un radial, exactamente, por medio de un botón, ¿no? Cambias de sistema A a sistema B. Sí. Por medio de un botón se cambia y también se cambia automáticamente. O sea, tenemos, ahorita creo que ya está seteado para cambiar automáticamente con un tono. Con el mismo SEMPTE alimentamos al radial, porque el radial lo que necesita es un tono, pero el SEMPTE es lo suficientemente continuo para que pueda reconocerlo como un tono que se cae. Entonces, lo que hace este switcher es que al perder tono, automáticamente, instantáneamente también, cambia a la máquina B. Es un switcher de 8 salidas cada uno, pero tenemos 2 switchers sincronizados. Sí, porque son un total de 16 salidas que mandamos. Tenemos dos interfaces de 16 cada una, que antes eran interfaces AVID de las 192. Sí, 192 HD. 192 HD, eran dos de esas con 16 salidas cada una, más las ópticas que aguantaban, pero nosotros nada más utilizábamos 16 en vivo. De las 16, de las cuales están utilizando 14. Exacto. Son 14 salidas las que se utilizan. Entradas no se utilizan a menos que vayamos a grabar algo. Muchas gracias. Se tiene que ir el maestro Arpero si se quiere despedir de ustedes. Maestro Arpero, por favor, prende su micrófono. A lo que gusta. Mi queridísimo Juan Manuel, qué honor, qué placer saludarte. Y no se oye. No te escuchamos, maestro. Y dale un abrazo, Salo, a todo el mundo por allá. Cuídate mucho, que haya mucho éxito. Que Dios los bendiga siempre, que se cuiden mucho. Ya sabes, qué gusto saludarte, Salo. Un placer, gracias. Cuídate mucho. Te tengo que ir. Abrazos para todos, cuídense. Gracias. El maestro Juan Manuel es maestro aquí en la Facultad de Bellas Artes. Él es el maestro de trompeta aquí, es de casa. Están muy bien armados. Sí, muchas gracias. El maestro Daniel Vargas pregunta, ¿cómo se logra programar el clic cuando en la canción hay variaciones de tiempo? Como por ejemplo, algún rubato, acelerando, retardando, etcétera. Muy buena pregunta. Mira, parece que nos pusimos de acuerdo. Porque anteriormente hubo una vez que inclusive con Francisco estábamos trabajando en la canción de Ayer, me acuerdo. Esa canción, pues, tiene muchísimas secciones de... O sea, es más, la grabaron sin clic, fue, o sea, con el conductor. Entonces, para nosotros poder usar esa canción en vivo, tuvimos que escribir un clic. Y nos lo tuvimos que crear clic por clic. Sí, correcto. Y fue, o sea, me acuerdo que fueron horas y horas. Porque y horas. Normalmente lo que se hacía era... Si era una canción así de vieja, 20 años creo que tiene esa canción. Con esas canciones normalmente, con el ADAT nos pasaban la sesión y copiábamos clip por clip igualmente, pero era una copia exacta de lo que ya estaba
fomentado, y con esta canción no existía eso. Exactamente. Y nos tuvimos que ir, ahí sí me ayudó mi queridísimo tío, porque para eso la verdad era demasiada presión y demasiado. No, sí fue mucho. Ahora tenemos, pues, voy a pasar aquí a otra sesión porque precisamente hice eso. Existen ahora ya programas. No te escuchamos, maestro. Gracias. Ay, perdón, aquí estoy, sí, ya. Escuchar, bueno, lo bueno es que escucharon a Francisco, ¿no? Con lo de ayer, esa canción, sino la tuvimos que hacer a mano, o sea, fue así, picar piedra, porque fue una canción que fue grabada, o sea, nada, la estaba dirigiendo el conductor de la orquesta, y así fue, entonces tuvimos que escribirla, pero ahora ya hay herramientas que nos pueden ayudar muchísimo. Una de ellas está aquí en Cubase. Por ejemplo, tenemos esta canción, miren. A ver, me voy a pasar acá. Es que hay un programa que se llama Spectral Layers. Me voy a salir un poquito del tema. Que se llama Spectral Layers de Cubase. Y es algo fantástico. Tengo aquí la canción que grabé de YouTube, ¿no? Aquí la voy a activar. Que es la canción de Superstitious de Stevie Wonder. Entonces, tenemos este programa. Ahorita voy a llegar a la respuesta de la pregunta, no se pregunten. No se preocupen. Que se llama Spectral Layers. Y miren nada más lo que sucede aquí. Y lo estoy usando de una manera... Hijo, ya sabía yo que... Porque como tengo muchas cosas abiertas y necesito muchos recursos de la computadora, se me cuatrapea. Ah, pero ahí está. A ver si... Miren, entonces yo voy a tomar esta sección de la canción y me voy a poner aquí y voy a poner on mix stems. Y miren lo que va a pasar. Vamos a ver. Como por arte de magia. Esto va a procesar aquí. Y me va a crear, está separando las pistas de esta canción. Esto me tiene con la cabeza hecha nudos de cómo lo hacen. Y miren, esto es en tiempo real, ¿eh? Lo tengo preparado en otra sesión por si fallaba, pero miren, sí lo estoy pudiendo hacer como... Como les digo, me da miedo a veces la tecnología. La amo, pero le tengo mucho temor también. Entonces, aquí está. Miren nada más ahora. Esto es increíble. Así me separó todo de esta canción. Me separó todos los elementos. Es increíble esto. Entonces digo, bueno, hagan de cuenta que yo voy a hacer estos elementos, después yo los puedo agarrar y los saco a mi sesión. Y ahí está, los copio a mi sesión y ya son parte de un elemento totalmente separado, ¿no? Entonces, vámonos a la... Voy a cerrar esta. Vamos a borrar lo que creé. Y vámonos acá, ya la tengo. Estaba por separado. Entonces, ahora sí vamos a la pregunta. Dices, bueno, tengo esto, pero para crear un clic aquí, me voy a tardar 10 años. Entonces, voy a tomar el track de la batería, que es el track que tiene más pulso, obviamente. Pero tomaríamos el track que tuviera más pulso, que fuera un contratiempo o lo que sea. Y me voy aquí y tenemos este, que se llama Tempo Detection.
y lo vamos a analizar. Y miren lo que va a crear esto. Me puso la canción, la pone a un cuarto por alguna razón, no hay problema. Pero miren ahora, le ponemos clic. Y ahí ya tenemos un clic. Ahora nos vamos a... Me voy a... Sí, continuar. Aquí tenemos esta ¿dónde está también? Mira, aquí tengo... vamos a hacer de que el clic se convierta en un track de audio, como les dije. A ver, voy a hacer aquí, tengo que seleccionar la región. Ah, perdón. Ahí está. A ver. Oh, a ver, esta cosa me está haciendo mosca. ¿Por qué? Bueno, obviamente. Algo tenía que pasar, ¿no? Pero ahí está. Ahí lo tenemos ya. Y vamos ahora sí a pedirle a esto que nos genere este clic nos lo convierta en audio. Y ahí lo tenemos ya. Entonces, seleccionamos una sección, la parte donde lo que estaban diciendo de que hay un retardando o lo que sea, o si es una pieza de música que se grabó sin clic, simplemente por medio de un programa como ese. Y ahí tenemos ahora ya un clic. Si se pueden dar cuenta, aquí abajo vemos cómo está fluctuando el tempo, porque esta canción fue grabada obviamente sin clic. Inclusive miren, empieza a 95 y vamos a acá, termina 104. Siento, se baja. Ahí nada más grabé ese pedazo, pero bueno, ahí está una herramienta increíble para precisamente eso. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que, bueno, todas son interesantes. Es muy bonita. Dice, es de Alejandro, Einardo Alejandro. Dice, maestro Salo, ¿extraña usted los escenarios? ¿Y cuándo cree que regresen a tocar en vivo con la banda y Luis Miguel? Y nuevamente, saludos desde Veracruz. Ah, solo Veracruz es bello, dicen, allá son mis dos padres veracruzanos. Extraño muchísimo los escenarios. Muchísimo, ¿no? Es algo que... o sea, ya llevamos... La última vez que toqué en vivo fue en marzo, que tuvimos un evento aquí en Mérida de Nopals Camp, le llamamos. El vecino ahí estuvo presente. Y fue la última vez que toqué en vivo, y te podría decir honestamente que lo que fue hasta por ahí de junio, julio, porque estábamos todos con la incertidumbre de qué está pasando. ¿Cuándo va? O sea, y ahorita ya más o menos sabemos que pues vamos para largo, ¿no? Pero en ese época que yo decía cuándo y qué, pues, sí me llegó a afectar bastante emocionalmente. Yo, o sea, me deprimía, me ponía de mal humor, me afectó mucho. Gracias a Dios, pues tengo la fortuna de que me empezaron a salir muchas oportunidades de componer, de producir, de hacer arreglos, de muchos me encargaron, oye, haz una secuencia de un medley de Luis Miguel, y pues sí, entonces me mantengo tocando, pero extraño muchísimo lo que es la interacción con otros músicos y más que nada en vivo, ¿no? De tener un público. ¿Y para cuándo? Me encantaría saber, a mí también, si alguien sabe, que me diga. Tengo la esperanza que sea pronto, pero pues estamos en las mismas manos. Muchas gracias. Roberto del Castillo dice, tengo una pregunta. ¿Cómo puedo modular los volúmenes correctamente si tengo que meter varios instrumentos de diferentes secciones? ¿En modular te refieres como a nivel? Si gustas abrir el micro, Roberto, y ampliarnos la pregunta, por favor, con toda confianza. Claro. Buenas tardes. Buenas noches ya, maestro. Hola, Roberto.
Mi pregunta es porque, como dijo, ¿no? Podemos usar secuencias en grupos, pues, para eventos. Entonces, por ejemplo, cuando no tenemos la oportunidad de tocar con, por ejemplo, la sección de metales y, por ejemplo, que sea un solo pianista y que tenga que meter en otro teclado sintetizadores y en otro, pues, la sección de cuerdas, ¿cómo podría meter todo en una secuencia y modular los volúmenes para que no se dispare en cierta parte? Pues, no sé. Como okay. Todos son... no sé si ya me entendió. Más o menos, pues, si tú me dices, si te estoy respondiendo algo totalmente equivocado, me detienes. Ok. Gracias. Eso tiene que ser antes, o sea, yo supongo que estás diciendo con lo que platicábamos antes, de que si de canción a canción no se te estén disparando las cosas y aparte, una suena súper chillona en los metales y en otras suenan así y cosas así. Todo eso lo tienes que hacer en tu casa, mano. O en los ensayos. Y eso, todo ese trabajo no lo puedes llegar a hacer ahí en vivo, por mucho que tengas ahí el equipo al alcance. Y eso no. La secuencia debe de ser como un músico, como otro elemento que llega y toca y tú ya no te preocupas por él. Entonces, ese trabajo de los niveles y de ecualización debe de ser hecho con anticipación y tratar de hacerlo, por ejemplo, esto lo he repetido muchas veces en otras grabaciones, en otras pláticas, porque me lo comentó uno de los ingenieros con Luis Miguel y se me quedó muy grabado, porque yo estaba tocando unos pads que los pads por naturaleza son muy densos. Esa es otra cuestión de los graves. Muchas veces pensamos que, por ejemplo, que el bajo debe ser grave, ¿no? Y no, los graves son, hay veces que, muchas veces son nuestro peor enemigo, inclusive de los bajistas. Por ejemplo, con Lalo, cuando vamos a tocar, siempre está buscando poner sus cosas en un lugar donde no haya muchos graves, donde la acústica no lo ayude, que no haya muchos graves, y él toca y él se ecualiza de acuerdo al lugar. Entonces, cuando hagas tus secuencias, trata de utilizar como referencia las bocinas, si te es posible, las bocinas en las cuales vas a reproducir esas secuencias. Porque a lo que yo iba es que yo dije, oye, pero si mi sonido suena bien a todo dar en mi casa, ¿no? Dice, sí, pero pues tú lo estás usando en tu estudio con monitores de estudio y todo el ambiente controlado. Aquí estamos en una arena con un rebote fenomenal y se oye, dice, no lo puedo usar porque me ensucia toda la mezcla. Y sí, yo con todo el orgullo lo tuve que doblármelo y guardármelo y decirle que tenía razón. Y sí, tuve que ir y reprogramar. Y bueno, con su ayuda dije, bueno, ayúdame y ecualizamos. Cortamos todas las frecuencias graves. Yo creo como desde, ¿qué será? Como de 400, 500 Hz para abajo. Cortamos el cambio fue impresionante, como de repente todo mi sonido entró a la mezcla. Entonces, en la secuencia, no nada más son niveles, es ecualización también. Cuida mucho la ecualización de los elementos que tengas en tu secuencia. No sé si te contesté algo referente a lo que quería saber. Sí, muchísimas gracias, maestro. De nada, Roberto, para eso estamos. Muchas gracias. Johan Emanuel dice, querido Salo, una pregunta. ¿Qué BST utilizas para armar una base de loop en los temas de Luis Miguel? Saludos desde Bolivia. Uy, abrazos hasta Bolivia. Ok. Oye, pues normalmente, si necesitamos alguna secuencia de percusión o de sonido de batería eléctrica, obviamente, pues tenemos a Víctor, ¿no? Y Víctor tiene también unos pads que él dispara. Pero si hay que programar un loop, yo utilizo mucho, hay uno que viene incluido con Pro Tools que se llama Boom, que está buenísimo porque tiene esos sonidos como de la máquina de la 808 de Roland, que es totalmente clásica. Aquí en,
en Cubase existe un plugin que se llama Groove Agent, que es pero fantástico, y trae librerías de todos. Entonces, yo diría que entre Groove Agent y el Boom, y Battery, el Battery de Native Instruments también está buenísimo. Y todo lo que viene de... Utilizo mucho las librerías de Native, de IK Multimedia. Esas también están buenísimas. Muchísimas gracias. Alan Reyes pregunta, maestro, ¿qué librerías de instrumentos utiliza o recomienda? Ahí está, mira. IK Multimedia es fenomenal. Todo los metales, los que... todo la canción que puse hace rato, todo lo creé con IK Multimedia, lo que fue la maqueta, ¿no? Ahí te va, IK Multimedia, utilizo mucho... pues ahora que estoy en Cubase, pues estoy utilizando todo lo de Cubase, todo lo que viene como parte del paquete. Para piano, el Rhodes Affair, el piano eléctrico de Rhodes Affair es una maravilla. Native Instruments, East West, también utilizo mucho las librerías de cuerdas de East West, pero hay una que empecé a usar hace poco, que es la BBC, Spitfire Audio, BBC de cuerdas, y están fenomenales. Muchísimas gracias. Ludwig Giovanni dice, buenas tardes, tengo 16 años de edad y quería preguntar dónde podemos encontrar el acompañamiento de las canciones o algo parecido a lo que hace en público. Tengo los libros de partituras de Hal Leonard y toco varias piezas, pero ellas incluyen la instrumentación de la canción completa. ¿Qué página o libro me recomienda para aprender la función solamente del teclado? Saludos desde Mexicali, Baja California. Gracias por su atención. No, hombre, qué buena. Ludwig, qué gusto saludarte. 16 años, qué bien que ya estás súper metido en esto. Me hubiera encantado esa edad ya estar, ya tener la mira bien, bien puesta, man. Pero bueno. Mira, me asumo que estás diciendo de la música de Luis Miguel. No sé si estoy equivocado. Sí. Porque esta pregunta la recibo mucho de, oye, ¿dónde consigo las pistas para tocar música de Luis Miguel? Desafortunadamente o afortunadamente, pues no, yo no conozco ninguna, la verdad. Y tampoco hay un libro oficial, y también eso es otra cosa que me escribe mucho, oye, los papeles de las canciones, ¿dónde los consigo o me los puedes dar? Yo las canciones, y es más, todos nosotros, bueno, excepto los metales, nos las aprendemos de las grabaciones originales. En los discos nuevos, pues obviamente ahí tenemos la opción, la fortuna de poder escuchar también los tracks, ¿no? De que cuando se está grabando, pero aún así ya cuando está la canción terminada y es hora de tocarla en vivo, nos la aprendemos de la grabación. Muchas gracias. Arturo Hernández, si gustas abrir tu micrófono y formularnos tu pregunta, por favor, con toda confianza. Muchas gracias. No, yo realmente creo que ya la escuché, me pregunta, saludos al maestro Salo, a Francisco, que él fue el que habló de cómo utilizaban la computadora esclavo, que le llamaba, no sé si así era el término correcto, ¿eh? Porque probablemente no es una computadora que está corriendo la secuencia, pero estar trabajando con ella y a la vez tener la seguridad de otra computadora que está también con las mismas secuencias y no tener un fallo al momento de estar tocando, ¿verdad? Pero creo que ya lo hablaron también de eso, ¿verdad? Entonces, creo que ya yo lo... un poco. Muchas gracias. Sí, gracias, Arturo. El maestro Sergei Sokolov, él es el maestro de batería aquí de la Facultad de Bellas Artes, es un ruso todoterreno, y él te saluda, sí, y entonces te pregunta tu opinión sobre el programa Ableton Live para trabajar en vivo. Saludos primero al maestro. Sí, yo nunca he trabajado con Ableton, no voy a decir mentiras, pero Francisco sí.
Francisco, sí, en otra, con un artista que se llama Mika, ¿no? Con Mika utilizamos Ableton Live. Ajá. Creo que llegué hasta la versión 9, si no me equivoco. Para mí, es muy bueno, muy, muy bueno, muy confiable. Tiene la cualidad de que no hace buffer en el audio, entonces es por eso se hace muy estable. Puedes cargar audio, por decirte así, como hablaba Salo hace rato de los loops, mi tío. Al momento de querer hacer un loop, lo puedes hacer sin ningún problema de buffer o de que se va a trabar o cosas así. Nosotros lo utilizábamos con un launchpad al principio, que era como tipo un cuadradito así que tiene varios pads que lo usaban para regresar, porque Mika era muy de muy liberal en el momento de las canciones. Si quería repetir una parte, o si quería repetir el coro, o si la banda se iba a otro lado de que se fue él. Ahí es donde se usaba ese launchpad. Y después lo que se hizo fue en un teclado de 48 teclas. Yo programé para que cada tecla fuera una canción. Eso me dio mucho la libertad de Ableton, que la programación me la hizo súper, súper fácil. O sea, la programación para mí en Pro Tools me hubiera tomado unos cuantos días, una semana, semana y media, y en Ableton lo hice como en 3-4 días. Toda la librería de Mika. Y eso fue muy, muy fácil. Eso es lo bueno, te hablé lo bueno de Ableton. Y lo malo fue, pues, la edición de audio ahí adentro de Ableton es terrible. O sea, al momento de querer hacer algo en la edición, es cortar, lo simple que es cortar un audio en Pro Tools, eso es la desventaja de Ableton para mí. Muchas gracias, Francisco. Una pregunta, ¿cuántas generaciones de la familia Loyo hay? Es decir, de su tradición musical, ¿son cuántas generaciones? ¿Ya son los tíos, los sobrinos, los nietos? ¿Cómo es? Creo que empezó desde, o sea, yo soy tercera generación. Sí, viene de mi abuelo, por parte de mi papá, era músico. Después, pues ya nosotros. Y bueno, no, un hermano de mi papá también era músico. Entonces, mi abuelo, uno de mis tíos, mi papá no, aunque mi papá era amante de la música más no poder. Después nosotros, y ahora de los sobrinos, pues ya son cuatro que están dedicados a la farándula. Pues muy bien, muchas felicidades y primero Dios, muchas más, ¿eh? Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí. Gustavo Muñoz, Salo, una duda. ¿Por qué las secuencias las disparan de una sesión de Cubase Pro Tool en vez de solo reproducir un audio de la mezcla de la secuencia ya exportada? Buena pregunta, muy válida. La razón es porque ahí tenemos los tracks por separado. Entonces, los ingenieros ahí tienen la habilidad de... Haz de cuenta que están ahí. Entonces, ellos tienen la habilidad de mezclar en sí de acuerdo al lugar, de acuerdo a lo que está sucediendo, ecualizar. Por ejemplo, nosotros la sesión la mandamos no mezclada, la mandamos nivelada. Simplemente... Ellos les ahorramos el problema de que les lleguen picos, ¿no? Más que nada porque aparte también utilizamos el sistema de monitoreo de los audífonos, de los in-ears. Entonces, pues es muy peligroso, ¿no? Que de repente llegue un trompetazo, ¿no? Y te puede causar un daño muy severo. Entonces, la secuencia está garantizado que no va a haber, que no van a haber picos. Ellos tienen la tranquilidad de que pasan de canción a canción y no les va a llegar un trancazo, ¿no? Si todo está conectado bien. Ha llegado a pasar que hubo un mal parcheo y llega algo por donde no se lo esperaban, un clic o algo, y se salió por el canal de los metales y pues está mucho más fuerte, ¿no? Cosas así. Pero bueno, regresando a la pregunta, es para que los ingenieros tengan la habilidad de mezclar el show. No, porque si tienes un STEM estéreo, pues es lo que es y ya. Ahí no hay nada más ecualizar un poquito, pero no suena como si tienes la posibilidad de mandarlo por separado. Muchísimas gracias. Pues digo, las preguntas son muy técnicas, muy padres
pero son infinitas. Entonces, la pregunta aquí es si tú nos pudieras dejar un correo electrónico, es decir, alguien que en un futuro se quisiera conectar contigo, pues desde para saludarte o hacerte una pregunta o que escuche su proyecto. ¿Cómo podemos acceder a ti? ¿Cómo te podemos localizar? Mira, estoy en las redes sociales, ¿no? Que Facebook, Instagram, Facebook e Instagram son las que más, como que son las que atiendo yo, ¿no? Tengo mi Facebook personal y mi Facebook de fanpage. Y tengo mi correo, saloloyo@gmail.com. Pero lo que les quería comentar, junto con Francisco, tenemos hace un mes más o menos, iniciamos un canal en YouTube que se llama Hablemos Tech, y es precisamente dedicado a esto, a tecnología en el ambiente musical. Entonces, los invitamos a que, si puedes, Francisco, ponerles una liga aquí en sí, pues sí, Francisco. Por favor, sí, por favor, adelante. No sé si quieres escribirlo en el chat. En el chat, sí, si les puedes una liga, sí. para que... Lo voy a mandar al chat, dame un segundo. Sí, ahí nos pueden seguir y nos escriben, y justo, y precisamente escríbanos ahí, porque los dos lo checamos y estamos viendo como qué es lo que quieren saber, y de ahí y nos que agarramos. Se suscriban también, que se suscriban. Exactamente. Suscríbanse al canal, escríbanos, hagan preguntas ahí, y porque nosotros lo estamos checando y de ahí generamos los temas para hacer. Y nos da muchísimos temas de qué hablar, y estamos juntando invitados para también que nos ayuden a resolver sus dudas. Sí, nuestro siguiente invitado es va a ser un show dedicado a los guitarristas, y es el técnico de la guitarra en la gira, que nos va a hablar de los guitarristas. La tecnología también es infinita, man, o sea, todo lo que es el equipo, o sea, lo que desde amplificadores, desde ahora lo que existe con los sonidos virtuales, los simuladores, todo eso. Entonces va a estar muy interesante, pero si nos escriben ahí al canal de Hablemos Tech, y que se suscriban, primero que nada, se los agradecemos mucho. Sí, muchas gracias. Miren, el doctor Eduardo me dijo, oye, soy fan de Salo Loyo, invítalo al festival. Entonces lo que hice fue entrar al Messenger y le mandé un mensaje. Le dije, hola, yo soy Alonso, vivo en Querétaro, tenemos un festival y te queremos invitar. Él me contestó. Hasta nos volvimos amigos, ¿sí? Claro. Entonces, sí, se los puedo decir por cosa propia que sí contesta. Sí, nos quedan unos minutos. Les vamos a pedir a todos paciencia y comprensión, y le vamos a pedir que nos hable en estos últimos minutos, pues, de él, de su formación, de sus consejos, de qué nos recomienda a nosotros que estamos muchos iniciando nuestra carrera profesional. Ahora sí, echa el rollo filosófico, maestro. Lo que quieres decirle a los jóvenes, ahorita es cuando. Híjole, bueno, no, pues mira, ¿qué les puedo decir? Como les contaba al principio, no hay atajos, ¿no? El tiempo se lo tenemos que dedicar. La música, pues estamos pasando una época bien difícil, y más que nada para nosotros los músicos que estamos totalmente detenidos. Pero sí, nos muestra y no, es que la gente está ansiosa esperando el regreso de, ahora sí que nuestro regreso triunfal. Están esperando escucharnos. Entonces aprovechemos estos momentos para avanzar. Fíjate que algo, no sé si venga al tema, pero un consejo o una observación de lo que estamos viviendo. Ahorita hay una abundancia de videos, porque pues todos estamos en casa, entonces todo el mundo está grabándose en casa y subiendo videos a YouTube y en Facebook y compartiendo, tocando sus mejores derroches de talento, ¿no? Pero, y es increíble, y no, para nada quiero desmeritar, si existe esa palabra, eso, ¿no? Quitarle el mérito, porque es realmente toma mucha dedicación, mucho tiempo el llegar a ese nivel de habilidad. Pero la música, para mí en lo personal, y esto, como todo lo que les he dicho, esto es mi manera de ver las cosas, mi manera de aplicarla, mi manera de vivirla. La música va mucho más allá, y
siento que todo ese derroche de talento que estamos viendo está dejando pasar algo bien importante, que es la razón por la cual somos músicos y lo que es transmitir, ¿no? Es llegar a tocar a alguien de una manera que solo la música puede, que solo podemos a través de un instrumento. Entonces, a mí me gustaría que todos pues, nos recordáramos la razón por la cual somos músicos y por la cual nos enamoramos de la música, que yo no creo que haya sido por haber escuchado a alguien tocar rapidísimo o impresionante, sino alguien que nos tocó el alma, ¿no? Y yo creo que eso debe de ser como la meta de todo músico. Hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que practicar, pero siempre con la meta de que lo estamos haciendo para servir a la música, a nuestro Dios que es la música, ¿no? Esa es nuestra meta. Tenemos esa bendición de poder transmitir música. Entonces, hagámoslo desde el corazón y dejemos el ego a un lado. No hay espacio para el ego en la música, ¿no? Tú te das cuenta cuando alguien simplemente lo está haciendo por... Ahora vivimos en la época de los likes y los dislikes. Bueno, no hay dislikes, ¿no? Pero de los likes y los loves y eso. Sí está bien padre, ¿no? Que te pongan tus corazoncitos y todo, pero últimamente la meta es tocar el espíritu de las personas por medio de nuestro regalo, que es nuestro talento, ¿no? Entonces, pues, mantengamos la música presente. Muchísimas gracias. Bueno, pues también a Francisco le damos las gracias. Le quedamos a deber su constancia, se la vamos a hacer llegar. Y entonces ahorita en estos minutos que nos quedan, pues vamos a abusar de tu amistad. Vamos a terminar exactamente a las 7. Sabemos que tienes que salir corriendo al siguiente compromiso. Pero ahorita estamos en el cierre de nuestro festival y ciertamente pues tú eres el highlight del ¡Ay, no, hombre! Sí, a la par de todo el trabajo tan magnífico que han hecho los maestros, ¿no? En el festival. Entonces, pues yo ya le voy a dejar la batuta al doctor Eduardo para que lea la convocatoria y todo. Yo lo único que te quiero darles las gracias a título personal, a ti y a Francisco, que Dios los bendiga, realmente qué buenas personas son. A la par de los fregones que son muy buenas personas y eso es de admirar, ¿sí? O sea, la gente más grande es la gente más noble y ustedes dos son un ejemplo de ello. Doctor Eduardo, por favor. Gracias, perdón, doctor Eduardo, nada más gracias, Alonso, en serio, de corazón. Te lo agradezco muchísimo y no cuenta con mi amistad y con lo que yo pueda siempre aportar. Muchísimas gracias. Muy bien, pues mi querido maestro Loyo, muchísimas gracias. He estado muy contentos que hayas aceptado estar con nosotros, haber participado. Ayer también tuve una experiencia, como te lo comenté, con Jeffrey Nathanson de una manera extraordinaria también. Y te agradezco tu bondad, te agradezco tu sencillez. Yo siempre he pensado y le digo a mis alumnos en la Facultad de Bellas Artes, en la vida no existe el mejor músico. Todos somos diferentes. No hay mejor. ¿Sí? No hay nadie mejor que... Si yo siempre pongo Beethoven y Mozart, ¿quién de los dos es mejor? Son diferentes. Cada uno fue extraordinario y genial. Y yo creo que tú tocaste algo muy importante. Los egos salen sobrando. O sea, aquel que sienta que es el mejor, mejor que se dedique a hacer otra cosa que no sea ser músico. Porque lamentablemente lo que uno debe de aprender más entre todos nosotros es esto. Las experiencias. Lo que yo no sé, tú lo sabes y así nos complementamos y son cosas muy importantes. Y ahorita platicaba con mi hijo, dije, oye, mis respetos, aparte que te tengo mucho respeto y mucha admiración por el trabajo que haces y con Luis Miguel y con tu agrupación de jazz. Yo no entiendo la tecnología de estar haciendo secuencias y todo para entrar a grabación. Serrey sí lo hace, ¿no? Porque nosotros tenemos un grupo de jazz y Serrey sí hace todo esto, nuestro baterista, el ruso. Y mi hijo también, pero dije, oye, qué padre, ¿no? Y a mí no se me da esto por nada. Yo estoy más estar ejecutando y todas estas cosas.
Pero todo esto es experiencia para todos nosotros, aprendemos muchas cosas. Yo te quiero invitar, ojalá se pudiera para enero, invitarte a que des un curso o un taller de armonía. Manejas, doctor, vamos manejándolo, vamos pensándolo en ese sentido, para el semestre que viene, cómo lo podemos trabajar. Y y así vamos ampliando un poco más los horizontes, que es lo que yo quiero llevar a nuestra licenciatura como un plus y que los chicos tengan estas oportunidades. Nuevamente, muchas gracias. También agradezco mucho al maestro Arpero, que ha sido un extraordinario maestro, amigo, que está con nosotros en la facultad y toca con nosotros también, y ha sido el puente para contactar a otros compañeros tuyos. Así que te voy a entregar una constancia. Que dice así: la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Bellas Artes, otorga la constancia al maestro Eduardo, que es Tocayos, Eduardo Salo Loyo, por la impartición de la clase maestra programación de secuencias en el marco del sexto Festival Internacional de Jazz de la Facultad de Bellas Artes, de la UAC, transmitida virtualmente. En el 28 de noviembre firma un servidor y firma el doctor Alonso Hernández Prado como coordinador de difusión cultural. Nuevamente, la facultad y la universidad es tu casa. Y aquí estamos para servirte y ojalá podamos seguir ampliando nuestros conocimientos. Y bueno, ahí te pusieron, si se enoja Luismi, de verdad, te traemos para acá, porque no creo que se enoje. No, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo Tocayo. Es un honor para mí y, como les digo, cuenten conmigo para lo que yo pueda aportar y lo que ustedes quieran, lo que ustedes decidan. Yo estoy más que honrado y en serio me llena de emoción recibir estas palabras y todo. Muchísimas gracias, en serio. No, muchas gracias. Y si me permiten, voy a hacer la clausura de nuestro sexto Festival Internacional de Jazz, siendo las 18 horas con 58 minutos en México. Damos por clausurado nuestro sexto Festival Internacional de Jazz de la Facultad de Bellas Artes, que duró toda la semana y que agradezco a todos los que participaron en ella. Muchas gracias. Bravo a todos, gracias a ustedes. Bravo, gracias. Genial. Muchas gracias. Doctor Alonso. Abrazos a todos, gracias a todos los que participaron y todas las preguntas, todo. Me hubiera encantado responder todas. Pero ahí estamos conectados y continuamos.